Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de PS Gaming, soy Helloween, estamos en Train Simulator Classic y vamos a hacer un escenario de la clase 91 que creo que se titula Una parada inesperada o algo así. La verdad es que me hice con esta clase 91 porque es chulísima, es como... bueno, es que es un Intercity. Vale, bienvenidos al servicio 1 y 08 de Newcastle a London King's Cross. Está justo al norte de St Neots, esperando por un tren averiado que está enfrente. En el camino a Londres, por favor, haz una parada extra en Stevenage. Es para ayudar a unos pasajeros que han cogido el tren estropeado, que tengo cogido está estropeado. La potencia de esta clase 91 significa que debería ser capaz de mantener el tiempo, aun con una parada extra. Esperemos que llegues a la capital a las 9 y 10. Vale, tenemos rojo, por lo tanto TRA conectado y conectamos los instrumentos, conectamos la luz del pupitre. Hotel lights, no. Marker tampoco. ¿Esto qué es? Marker de suelo, no, tampoco. Vale, la llave, no tiene llave de contacto, o sea, siempre está dada hacia adelante, AWS marcado, luces conectadas. En principio estaría listo. Bajamos el freno hasta el paso 1 antes. Vale, ahí tenemos luz amarilla. Podemos proseguir. Quitamos el freno. Y avanzamos. Ahí tenemos un HSD, un High Speed. Vale, estamos en la cola. Ahí tenemos el High Speed. Qué chulos son estos bichos. Bueno, igual que este nuestro, ¿eh? El problema de estas unidades es que tardan mucho en coger velocidad. Son muy rápidas, que alcanzan 125 millas por hora, pero les cuesta. Les cuesta. Venga, primera parada, St Neots. Queda 1,6 millas. Venga, cargamos 22. Tenemos el regulador a 50. Otro High Speed. Qué chulada. Alcanzamos los 30. Yo os digo, el problema de estas unidades es el coger velocidad y frenar. El frenado tampoco es lo suyo, ¿eh? Venga, llegamos a 40 millas por hora. Y según ellas deberíamos llegar a las 9 y 10. Espero que no haya muchas paradas. Vamos a ver. El registro. Mira, en Stevenage. Y ya está en King Cross. Para eso es directo. Solo paramos en Stevenage y en St Neots. Vale. Vamos a ir frenando. Pues ya os digo que el tema de la frenada me preocupa bastante porque frenan muy mal. Vamos a 48. Media milla. La verdad que para no ser una locomotora Pro, de la serie Pro, está muy bien. No funcionan otros botones, bueno, pero está muy bien. Y qué leches, es una 41, era una 91, perdón. Que es chulísima. Venga, freno al máximo porque no me fío de nada de esta frenada. Entramos en el andén. principio vamos en hora. Venga, vamos a ir aflojando freno. Y así, todo, frenamos todo, que se pare. Venga, párate. Y sí, le cuesta, bueno, a 1.4 le cuesta, ¿eh? La marcan aquí. Mira. Que bajen, suban y nos vamos ya a buscar ese tren. Esto es tren, con incidencias en... Hemos dicho que era la zona de Stevenage. Vale. Pero sí, hay veces que he tenido fallos para arrancar cuando la puerta está abierta. Estaría bien que tuviéramos un indicador. Y no tener que ir a verlo, ¿no? Quizá. Vale, bajamos el freno. Y salimos. Vale, 10 millas. O sea, ahora podemos correr 10 millas y aún nos tenemos cerca de Stevenage. O sea, es pasar por Biggleswade. Vamos por la línea de East Coast, la East Coast Main Line, ¿eh? Venga, vamos a ver si es donde la potencia, que corra, 20. Venga, pasamos los 30 millas por hora. Venga, habíamos ya regulado el tope. Pasamos los 40. Nos quedan 10 millas para Biggleswade. Nos piden tocar la bocina. ¿Quién viene por ahí? ¿Otra HST? No, otra que es 91. Venga, luz verde. Alcanzamos ya las 61 millas por hora. Límite 125. Es que, como siempre digo, que se ve, a ver, no es Train World, pero tiene una variedad de trenes que me encantaría tenerlo en Train World, me encantaría, o sea, te pases pero te lo pago, ¿sabes? No, pero se ve muy bien, es un juego muy jugable, sí, de simple. No tiene todo el aspecto visual de Steam World. También es cierto que me decían, no, es que... Mira, un logro. Alcanzar 91 millas por hora con la 91. Bien. Me decían, no, Train Simulator aporta mucho más a la simulación que Train World, es otro más visual. Otro clase 91. La verdad es que de momento no. No, ¿por qué? Porque... Sí, vale, en la cabina pues toca los botones, vale. Aquí no lo han chegado. Ya tiene que usar una tecla. O está enchegado. Pero no creo que tecla es, porque voy a hacer el HUD max, el HUD completo. Mira, está... Este no lo tiene. Mira, este no se puede encender. Vale, directamente. Ya está. Más preguntas, señoría. Pero no sé. no le veo que tengan mucho más. Tiene mucha más variedad, mucho más configurable. Puedes meter muchos mods, puedes crear... Sí, ahí, vamos, toda la razón del mundo. Es mucho más configurable. Vale. Hasta ahí. El resto, Train Sim World. También imagino que las rutas ahí son más cortas porque al ser el motor gráfico más potente pues requerirá más y este menos. Quiero pensar que va por ahí. Quiero pensar. También aquí todo es muy caro. Para ser del año que es muy caro. Pero bueno, o se compra muy poco a poco o se esperan ofertas. Ya está. Yo he tirado de case y cosas así para tener lo que tengo. Ya empiezo a estar en el precio normal y ya os digo, solo me estoy centrando única y exclusivamente en rutas inglesas. Lo que tengo americano lo tengo porque valía céntimos o venía en paquetes de juego. Y de hecho ni lo he probado. Tengo objeto de rutas y las trenes de las rutas para tener tráfico y variedad. Me he quedado sin HUD. Es que su velocidad... Uy, voy por encima de la velocidad. Leches. Bueno, frenamos un poquito y ya está. Venga, hemos vuelto a la velocidad normal. Vale, en 3 millas pasemos por Biggleswade. A ver, ¿dónde está la parada? En un HSD. High Speed Train. Vamos un poquito de regulador porque no va a bajar tanto. Y cuando pasemos por Biggleswade, espero que nos digan cómo hacer la parada en Stevenage. Que por lo que veo hay unos 10 minutos de diferencia de distancia entre uno y otro, o sea que estará, no estará pegado, creo yo. De momento todo verde. Mantenemos unas 120 millas por hora de... Intentando controlarlas. Intentando mantenerlas estables. A verde. Paso a nivel sin barreras. Media milla. Avisamos que no paramos. De momento, pese a mi sorpresa, circulamos en hora. Vale, 13 millas más y hay que parar. Entre 13 millas hay que parar en Stevenage. Vale, tenemos margen de sobras para parar. Fran verde. Otro paso nivel. Si alguien me preguntara, ¿qué hago? ¿El clásico Train Sim World? Diría, depende de la máquina, ¿no? Quizá. Que también afecta, aunque paradójicamente las máquinas más modernas tienden peor con Train Sim Classic, Train Simulator Classic. Pero bueno. Yo te diría que si te gusta toquetear con mods, pues puede ser que Train Simulator sea tu decisión. Pero yo lo mantendría como una segunda. Entiendo a los jugadores que llevan toda la vida jugando aquí. Uy, que se me pasa de velocidad. Llevan toda la vida jugando a Train Simulator y dicen, es que ellos es el fin del mundo. Lo puedo entender. Por lo tanto, tu juego es Train Simulator Classic. Pero si estás abierto al cambio, pues Train Sim World, y lo complementas con este, como hago yo. Por ejemplo, yo creo que es una buena opción. No hay ni buenos ni malos, quizá. Bueno, quizá no los hay, punto. Venga, 10 millas. Qué chulada de bicho. Qué chulada de bicho. Venga, 9 millas. Y esta venéis. Cuidado, la frenada es divertida, ¿eh? Frenamos de 120 millas por hora, o sea, 180, 190, 200 kilómetros por hora. Bueno, para ser divertido. Yo una W ahí no la he visto. Un paso nivel sin barreras en una zona de alta velocidad. Eso es tener fe en la cordura humana. Aunque esta parte esté electrificada, nosotros no llevamos tensiones. Nosotros vamos... Oh, sí, esto es eléctrico. Calla. No, digo tontería. Sí, es eléctrico, ¿no? Sí que es eléctrico. No es eléctrico. Me callo. Soy muy... Y antes diciendo que era diésel. Venga. Pues ahora cambio de opinión. Si es eléctrica, acelera muy mal. Pese a ser eléctrica. Hostias, pido disculpas por el error, pero acelera fatal entonces. Me tocará investigar sobre la historia de la clase 91. Venga, 6 millas. La que seguro que no es eléctrica es la High Speed Train, el HST, que circula por aquí. Hemos pasado ya 3 o 4. Seis millas. La amarilla, pero está en la lateral. Nosotros tenemos la verde. Verde, 5 millas. La cámara. Ahí. Cuidado del OBS, que no nos pare. Entonces sí nos rompe el tiempo, ¿eh? Bueno, la OBS, el DSD. Porque la OBS controla señales, no controla tiempo de espera. Bajamos el regulador. ...2,5 millas... Y cuando falta 1,5 milla... empezamos a tocar el freno, que vaya reduciendo. ...1,9...1,6. Venga, primer paso de freno. Segundo paso de freno. Pero 8 millas. Freno al 3. No, ahora el 3. Sí, yo creo que vamos bien ya. 05. 04. No, no vamos tan bien, no vamos tan bien. Freno al 4, freno al 4. Tengo mis dudas de freno, ¿eh? No, nos pasamos. A ver, ¿es mucho o poco? Un vagón, ¿no? Dos vagones, uno... Dos vagones, me ha pasado. Ay... Abrimos puertas. Mira, punto a favor de esta versión. Se abren solo las puertas que están en el tren. Bien, bien hecho. ¿Ves? Aquí nos han abierto. Punto a favor de Train Simulator. Se han abierto solo las puertas de dos de a partir del cuarto vagón. A la gente que vuelca corriendo para atrás a seguir. ¿Veis? Aquí sí me gusta. Tiene el timing, pero esto antes en la estación de antes de St Neots no ha salido, ¿eh? No ha salido. A ver si acaban de ya de cargar todo. Entiendo que la gente se ha parado aquí, porque del tren averiado no ni rastro, ¿eh? Del tren averiado ni rastro. Imagino que el tiempo que estamos tardando es para que la gente vaya cambiando de vagón y baje, ¿no? Que en el fondo, pues no es su culpa, ¿no? Digo yo. Venga, vamos. Pues quitamos el freno. Y salimos. Vale, pasamos por Garden City, Up Fast, a las 7:22. Es que para ser eléctrica muy lenta. Estamos a 5 millas todavía. El regulador lo tengo a la mitad. De 10 puntos en el 5. Sale muy, muy lenta. Va a pasar 20. El regulador abierto, 35. No sé, luego corre un montón, pero empieza el trote cochinero. Venga, 42. cuenta. Semáforo verde principal. Y que pasamos los 60. Vamos a la mitad de nuestra velocidad de crucero. Venga, 75. Semáforo en verde. Ya va cogiendo velocidad esta, ¿eh? ya va tirando, pero la aceleración la tenía muy mal. ¿90? Avisamos a la estación, avisamos de que no paramos. Ya no que no paremos, es que como aquí esté cerca del borde del andén, se puede dar un susto y lo que no es un susto. Un high speed. Se acerca a 110, 4 millas para pasar por Welwyn Garden City up fast. Cuidado que hay una bajada de 115, o sea, mira, bajamos regulador. Ahí tenemos la señal de 115. Entramos en túnel. ...2,7 millas para... Welwyn Garden City up fast. Recordar que la AWS solo te avisa si son semáforos verdes, pero has de reconocerlos si son restrictivos, amarillos o rojos. Si con el aviso no paras, pues te para. ¿Cómo que te pare? Tienes que decirle a la AWS tocarlo. Ya está. La otra 91. Venga, 1,5 millas para Welwyn Garden City up fast. Qué chulada de viaducto. Ahí tenemos el HUD ya Welwyn Garden. En principio seguimos recto, vía principal. Vale, pues ya atravesamos, mira, ya llegamos. Welwyn Garden City up fast, atravesándolo. Vamos por New Southgate Platform, a 13 millas. Bueno, nos queda un poquito de paseo, ¿eh? Entonces. Velocidad máxima 115. Vamos a intentar subir a 110. A 13 millas para New Southgate. Pasemos por la plataforma 2. Chafrón verde. Y esperamos pasar por ahí a las 9 y 3. Si es así, habremos recuperado tiempo. Espera, rebaja el regulador. Nos hemos subido hasta 112, de límite 115. Principal verde. Venga, 11 millas para Southgate. New Southgate. Lo que esperaría adelantar a servicios de cercanías, bueno, cercanías, unidades multiplican servicios de cercanía, cosas así. Digo que no, hemos pasado vehículos de alta velocidad y están aquí. O sea, en East Coast Main Line los hay. Despejado, señal verde. Aparte son las 9 de la mañana, solo esperamos, estamos en pleno la punta. Venga, ya menos de 10 millas, 9,5. La velocidad lo que tiene, coger crucero, y en el caso inglés pues al menos ir vigilando señales porque no se rigen, cuidado, no todos los clásicos como el High Speed y este de clase 91 no se rigen por normas diferentes, mantiene el sistema de AWS. A 8 millas para New Southgate. Regulada a 0. Vale, estábamos subiendo velocidad. Porque bajaba un poquito. Venga, 7,5. Venga, y vuestro exterior desde el interior. Mira, estamos en el coche restaurante, ¿no? Venga, 110. Cuidado que bajaba a 100, ¿eh? Ahí nos lo tiene que avisar en algún momento, ¿eh? Ahí está, 105. Aunque pone 100, pero bueno. Mejor por 100. Ahí pone 105. Regulador a 0. Pero no es suficiente. Vamos a darle un punto de frenada. Señal de bajada a 100. Ahí está. Bajada a 100. Ahí lo tenemos. Entrada en el túnel. Le voy a señal de 100. ...5,4 millas para New Southgate. DSD. Venga, 4,8 millas... New Southgate. Y yo creo que quedará poquito ya para llegar, a ver... Sí, el siguiente es a 5 minutos, no, a 10 minutos más, King Cross. ...4 millas para New Southgate. Ya estamos en la recta final. Cuidado que vamos bajando. No queremos acelerarnos más. ...3,3 millas... ...Southgate, la puerta sur... ...New Southgate... ...vamos a dar un poquito de potencia... ...que estaba bajando a 94... ...avisamos que la gente se retire del andén... ...que pasamos a 100 millas por hora... Es que es chulísima. Con las pinturas de Intercity. Cuidado el DSD que no nos pare, que si no, como siempre, es que una parada en este tren, con lo que tarda en acelerar, te mueres. Te parte el horario. Venga, 1,6 millas y pasamos por Southgate y vamos directos a King Cross. Ahí en la HUD aparece Southgate Platform 2. Una milla. Y cuidado que en el Jutia nos avisan de bajada 95 después de Southgate. De New Southgate, bajada 95. En algún momento aparecerá la señal aquí delante de aviso de bajada 95. Vale, pasamos por New Southgate. Ahí tenemos la... Uf, casi no se veía, ¿eh? El aviso de bajada a 95, pero vamos a 90. O sea que ningún problema. Ahí tenemos la señal de 95. Ahí está. Venga, King Cross en 5,7 millas. Esto ya queda poquito. Y vamos en tiempo, ¿eh? Vamos antes de tiempo incluso. Creo que nunca... Esta línea casi no la he recorrido. Y creo que nunca he llegado a King Cross. Ya vemos un anuncio de bajada 90. Es impresionante estas rectas con tantas vías. De pequeño siempre me ha fascinado estas entradas y estaciones o clasificaciones que veis tantas vías, todas entremezcladas. Aquí aún no están entremezcladas, pero cuando llegas a las estaciones están todas con cambios de vía y uf, una pasada. O sea, mi pregunta es ¿cómo se enteran aquí? Cuidado, 4 millas, ¿eh? Habrá que esperar bien la frenada. Bueno, aquí la frenada te la van a regular ellos, estoy seguro. Paramos regulador. Ya, se regulan ellos, 80, 65. Límite 90. Aviso de bajada 80. Y estaba puesto con una AWS. Con un imán para que tuviéramos que reconocerlo. Vamos en coasting, vamos en deriva. Se está bajando. Si no es suficiente para 80, pues lo mantenemos el freno. ¿Veis que no hay cercanías? No hay... Qué raro. Vamos a un punto de freno. Ahí está, 80. Aviso de 65 y está cerca, ¿eh? Y está cerca, o sea que... Le ponemos dos pasos para que frene bien. Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Súper cerca, no me da tiempo. 67. Y ya está, 65. Y ahora aviso de 60. 60, mira, ya llega solo. Otro más. Aviso de 45. Ya nos va frenando él, como veis, ya nos va guiando. El 7 que sí estamos, con lo cual ese lo cumplimos. Y el otro a ver si sigue frenando. O habrá que darle, yo creo que darle un poquito de freno. Porque son, no dejan de ser, pues, 15 kilómetros menos. Quien le está costando la vida bajar. Claro, es que es bajada, es que encima es bajada. Pues nada, toca frenar. Es que encima es bajada, ¿eh? Es bajada hasta King Cross. 60. Venga, vamos bajando. No, baja, se acelera, se acelera. Pues frenamos, si se acelera, pues toque de freno. Con un puntito ya, mira, ya estamos llegando a 45, ya pasamos. Estamos a 0,8 millas, ¿eh? O sea que la cosa ya... Pasamos el señal de 45. Semáforo amarillo. Que lo hemos reconocido, con lo cual esperamos el siguiente rojo. Y seguimos frenando. Que así nos viene una de 15, que esta sí que es fuerte. Ya está aquí la 15. La esperaba más lejos, la esperaba más lejos. Frena, 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 frena. 18, 17, 15. Vale. Nos dan paso, señal con dos puntos blancos. Y entramos en King Cross. Pero la verdad es que echan falta, son todo HSD y 91, echan falta cercanías. Si veis un ruido de fondo, están de horas en la calle, o sea, pido disculpas. Pero poco puedo hacer. Pues ya estamos llegando a King Cross. La mitiquísima estación de Londres. Creo que es la más antigua de Londres. Vamos frenando, no queremos comernos el tope. Venga, nos detenemos aquí mismo, ¿eh? No me la juego más. Bueno. Un poquito. Un poquito más. No, 0,01 millas. Venga, va. Ah, que no la juego más, que no, que paso, que paso. Ahí, abrimos puertas. Y llegamos a King Cross. Bueno, un poquito más podía haber... ¡Qué chulo! Qué chulo. Pues si quito el HUD, esta va a ser la captura, ¿eh? Pero sí. La cámara libre y así me puedo mover mejor. Ahí la tenemos. Venga, acabando de cargar y descargar. Mira. Ponemos neutra. Apagamos las luces. Conectamos las de posición, que si no me equivoco son estas, correcto. Y listo, estemos esto. Preparado. A ver cuando acabe la carga de pasajeros. No sé lo que le queda. Esto es no de tirarse por las escaleras abajo, o sea, correr por los vagones ni hacer locuras. Se habían chivado las traseras al ponerlo, no, pero no he puesto en reversa. Qué curioso. King Cross. Es que hay más. Es otra estación, supongo. ¿Pero qué le queda? Por Dios. Estas cargas finales, o sea, que sí que hay que hacerlas, pero no sé, podrían dejarlas abiertas y acabar el escenario a media carga. No aporta nada al juego, pero nada de nada. Venga. A ver qué nos pone el plan. A las 9:14. O sea que nos quedan 30 segundos. Claro, la paradoja es, la siguiente instrucción es parar en King Cross Platform 2, que ya estamos parados. Esa es la paradoja. Has de acabar un estado para llegar al estado previo al estado que estás ahora. Bueno. Es lo que hay, ¿no? Venga, 9 segundos. Pues no, esto sigue. ¿Hasta cuándo sigue? Estamos secuestrados por una pantalla de carga. Oh. Venga, ya está. Se acabó el escenario. ¿No? The end of this shift. Bien hecho. Perfecto. Pues hemos acabado. Venga, vamos a ver si me dan algo más de un cero. Bueno, me ha tocado el límite 91. No, las puntuaciones 0. Es que es una pasada. Siempre saco ceros. Bueno, pues nada, se acabó este On Time Alteration del East Coast Main Line de Londres a Peterborough. Pues nada, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.